Yes, I had a PowerPoint, but I don't know if. Can you give me the? Bueno, buenos días. Voy a hablar en español. Eh, primero quiero agradecer al, al Padre Scanone por la invitación a, a participar de este, de este encuentro, también al a Monseñor Sánchez Orondo y a la Presidente Archer. Y quiero comenzar diciendo que mi tema específico. El, que me fue pedido es la, la articulación política entre las lógicas del mercado, el Estado y la sociedad civil, pero querría comenzar con una observación más general sobre la crisis que estamos viviendo. Creo que la, la crisis, el diagnóstico de la crisis de la economía y de la sociedad, que hemos venido describiendo, y este sería mi primer punto, es que se trata de una crisis especial, distinta a tantas otras, y no creo que sea una crisis meramente funcional o dialéctica, sino que es una crisis mucho más amplia de carácter, la llamaría relacional. La descripción... Como decía recién Grabois, todos la conocemos. Por un lado, en un lado de la sociedad, una, una acumulación tremenda de capital, especialmente financiero, una economía y una sociedad consumista. Y en el otro lado de la sociedad, pobreza, exclusión y las enormes diferencias entre unos y otros. El problema es cómo diagnosticamos de dónde surge esta crisis. Podría haber un diagnóstico funcionalista de la crisis o instrumental de la crisis por el cual dijéramos, bueno, hay un mal funcionamiento de las distintas esferas de la sociedad, por ejemplo, del mercado, hay fallas en el mercado, están funcionando mal las instituciones políticas, es verdad, hay problemas sistémicos o subsistémicos, utilizando la terminología de Luman. Hay fallas de adaptación funcionada, hay fallas instrumentales, pero evidentemente va más allá la crisis de una puro, un puro ajuste instrumental. El profesor Samani siempre compara la crisis de los años, del año 30 con la crisis actual, como la crisis del, del año 29, la crisis financiera del 29, se, se arregla con un ajuste en la política monetaria, la creación de los bancos centrales, es decir era una crisis funcional del mercado. Se ajustan esas fallas internas del mercado y la cosa sigue andando. En cambio nosotros, teniendo instrumentos de intervención monetaria dentro del mercado financiero, hay algún obstáculo mayor que lo puramente instrumental que está haciendo que estén funcionando mal los mercados. O sea, va más allá del ajuste instrumental. Y tampoco creo que sea una crisis... Eh, dialéctica. La crisis dialéctica significaría que hay una parte de la sociedad enfrentada con la otra, supongamos la parte rica con la parte pobre, y simplemente tenemos que revertir las relaciones de poder entre unos y otros a través de la fuerza o a través de un acto dialéctico eh, extremo, como podría ser un acto revolucionario o casi revolucionario. Cambiamos las relaciones de poder y el problema se soluciona. Creo que en muchos momentos de la historia hemos tenido situaciones dialécticas de poder claramente definibles en donde se cambiaban esas relaciones y la sociedad cambiaba. Podríamos mencionar muchas revoluciones en la historia. Sin embargo, hoy nadie cree que una revolución ni un cambio radical en las relaciones de poder de uno y otro sector de la sociedad sea la solución. Más bien, diríamos, podría significar un problema todavía mayor. ¿Por qué? Porque el problema es relacional y no dialéctico ni funcional. ¿Y en qué sentido relacional? En varios sentidos. La, la dimensión de lo relacional es compleja. Creo que la más profunda es la idea de la relacionalidad subjetiva de las personas en relación al sentido último de sus acciones. Esta acumulación de capital. Y este consumismo que caracteriza a nuestra, a nuestra sociedad tiene, un, evidentemente, una dimensión antropológica de encierro de la persona dentro de su subjetividad y su incapacidad de salir a encontrarse con el otro. Y detrás del otro está el sentido, en definitiva. ¿no? Bueno, eso ha sido analizado por muchos analistas culturales contemporáneos que muestran esta dimensión profunda, diríamos. El padre Scanone. Desarrolla toda la filosofía de Levinas para mostrarnos la idea de alteridad como la, la posibilidad de salida hacia el otro que permite que también las dimensiones económicas, políticas y otras dimensiones prácticas de la vida tengan un sentido, tengan un, una salida. Cuando esa dimensión de alteridad se obtura, se cierra, terminamos. En, en, en este tipo de crisis. Pero claro, no es solamente una crisis antropológica o teológica o humana, también tiene una dimensión política y económica estructural que va traduciendo esa, ese encierro de las personas en términos estructurales y en términos de sistemas. Y en tal sentido también hay un encierro de los sis distintos sistemas o subsistemas funcionales en que se organiza la sociedad, el mercado, el Estado, la propia sociedad civil que están en crisis de relación entre ellas, con lo cual la, la, la obturación de la relacionalidad no es solo de los sujetos individuales, sino también de los subsistemas, y por lo tanto el problema es muy complejo, porque no basta con hacer predominar un sistema sobre otro o ajustar un sistema dentro y, y compensarlo con lo del otro, sino que hay una interrelación constante, el problema de la complejidad. Otra eh, opción es la de, bueno, el, el, el trasfondo antropológico y sociológico del problema me parece que está marcado un poco por la posibilidad de que haya una salida relacional. Si, el, si las personas, si los individuos tenemos únicamente una dimensión funcional adaptativa a los sistemas, como diría, por ejemplo, Luhmann, bueno, no nos quedaría más que pensar en cómo volver a adaptarlo funcionalmente a ellos. O si las personas tenemos entre nosotros únicamente relaciones de poder, como podría ser el diagnóstico de un Foucault, por ejemplo, o de algunos representantes de teorías críticas como Bourdieu y otros que ven en la sociedad únicamente relaciones de poder, bueno, sería una cuestión de resolverlo a través de un conflicto dialéctico de, de, de poder. Pero en una sociología relacional como la que, por ejemplo, expresan eh, Archer y Donati, aparece que el ser humano no solamente es un ser que se adapta a sistemas o no solamente es un ser que está dentro de estructuras de poder, sino que tiene capacidad de relacionarse con el otro, de abrirse al otro, también de relacionarse consigo mismo. Eh, la dimensión que Margaret Archer llama Reflective Dimension, ¿no? la dimensión reflexiva, la capacidad de entrar en relación consigo mismo, en esa conversación interna, y en definitiva, como lo expresa siempre para padre Scanone, el encuentro con el otro con mayúscula. Si no eh, rescatamos esa dimensión antropológica relacional, bueno, y caemos o en, la, o en el diagnóstico funcionalista o en el diagnóstico dialéctico de poder que no quiere decir que no estén presentes las dimensiones de poder y la dimensión funcional, pero no son exclusivas. De ahí, entonces, este, la importancia de eh, traducir también este esquema antropológico, sociológico, en el campo de las tres esferas de mercado, Estado y, y sociedad civil. En definitiva, este carácter relacional de la persona con una multidimensionalidad de fines que no se limitan simplemente a la adaptación funcional al, al esquema binario de un sistema como, como lo describe Luhmann sino que el ser humano en su dimensión relacional puede elegir múltiples fines y está abierto a esas otras dimensiones también es capaz de interactuar con el otro no en una dimensión exclusivamente de intercambio de equivalentes o de dominio de amo y esclavo como en la dialéctica hegeliana o marxista sino que está abierto a una relacionalidad recíproca que es abierta y no de dominio porque ahí está también el problema del gift del poison gift digamos del, del, de la reciprocidad envenenada por el poder la reciprocidad cerrada o mafiosa y además la posibilidad de salida a valores intrínsecos, con lo cual también se plantea la cuestión de, la, de las cívitas en común. ¿no? Ahora, ¿cómo todo eso se traduce en, el, en las tres esferas que estamos mencionando siempre? Eh, bueno, obviamente las tres esferas son una abstracción, son una estilización elegante como todo modelo. Y por lo tanto eh, hay que verla siempre de manera eh, condicional con, este, con todos lo, los defectos que tiene una abstracción. ¿no? Ahora, en, en la visión digamos idealizada de las, tres, de las tres esferas, al mismo tiempo hay que tomar en cuenta que por detrás de esas tres esferas, como decía también la profesora Archer ayer, Está siempre una relacionalidad más amplia, que es la relacionalidad general de la sociedad, de la cultura, y también la relacionalidad de la naturaleza y del mundo, que, sobre el cual se monta también todo ese mundo práctico de la sociedad. Con lo cual no se puede este, hacer abstracción de esa complejidad que está por debajo, lo que Husserl o después Habermas llamaron el mundo de la vida por debajo del mundo de los sistemas. Ambos mundos están interrelacionados, ¿no? las esferas funcionales, con cada una, eh, digamos, por debajo de eso está el mundo de la vida de los sujetos y de la naturaleza y el mundo por detrás. Ahora, en el esquema clásico vemos la sociedad civil idealizada, sería un tipo de relacionalidad, un sector de la sociedad donde predominan las relaciones de reciprocidad abierta, no de dominio, donde hay distintos fines y no solamente una unidimensionalidad estilo lumaniana de, de elección binaria, y donde se plantea la posibilidad de bienes comunes, es decir, no bienes privados solamente ni públicos, sino bienes relacionales. Ahora, esa dimensión civil, de alguna manera, comunicada a través de la relacionalidad general que subyace a las tres esferas, va pasando a las otras dos esferas, las del mercado y el Estado, y allí encontramos entonces la idea del mercado civil que, es, que se ha presentado, el propio Papa ayer habló de, la, de civilizar el mercado. No en un sentido moralista, sino en un sentido antropológico y también estructural, porque si el mercado va tomando algunas de las dinámicas que corresponden a la sociedad civil, va combinando la lógica de intercambio de equivalentes y de búsqueda de ganancias. Y la lógica de los contratos que rige los intercambios de equivalentes con formas de reciprocidad abierta, etc. Acá también aparece el tema del pluralismo económico, que creo que es importante en el esquema de la economía civil. El pluralismo económico significa, me parece a mí, y acá tomo un esquema de Luigino Bruni, que en una, en una idea relacional de la economía no se puede pensar. En suplantar el sistema capitalista actual por un nuevo sistema completamente distinto, sino pensar cómo hacer para que las distintas formas de capitalismo que conviven y que creo que ese es otro tema de complejidad que hay que tomar en cuenta, las distintas formas de economía no de capitalismo que conviven entren en una relación dinámica positiva. Entonces, el capitalismo transnacional y financiero global del cual estábamos hablando recién, evidentemente aislado y unidimensionalmente dirigido, va tomando una dinámica que va absorbiendo todo el resto de las economías y las va destruyendo y rompiendo la racionalidad, la relacionalidad. Ahora, también hay otras formas de economía que están al mismo tiempo este, funcionando, como puede ser la de las pequeñas y medianas empresas el tercer sector y también lo que Bruni llama cuarta economía, que sería la economía de los pobres, digamos, de los que de alguna manera están excluidos de, los otros, de las otras formas económicas, pero que están descubriendo a través de la iniciativa propia dinámicas como para crear una cuarta economía. Lo mismo sería la economía de los jóvenes que están fuera del empleo formal quizás, pero que hacen emprendimientos propios, creativos, innovadores. ¿Cómo sería una economía civil? Bueno, la que logre no suprimir dialécticamente una parte de la economía para quedarse con la otra, pensando que la cuarta economía tome el poder, por ejemplo, y tome las grandes empresas transnacionales, sino lograr que, eh, tan, que la, la de arriba no absorba a la de abajo, pero que la de abajo actúe de manera dinámica eh, en relación a la de arriba, lo cual implicaría. Por ejemplo, que el capital financiero no quede encerrado dentro de su propio circuito, sino que pueda empezar a circular por el resto de las otras economías. Y lo mismo, la iniciativa y la, la, las distintas dinámicas que tienen las otras economías que vayan invadiendo a la primera, sin suprimirlas. Con lo cual eso marca un pluralismo económico y no una opción binaria entre un sistema o el otro. Finalmente, y ahí viene la cuestión política más específica, está el tema del Estado civil. Acá sigo un poco la, la tesis de Adrian Pabst, que creo que es importante, especialmente, eh, ahora lo voy a decir, para América Latina. La cuestión del Estado muchas veces es criticada, incluso en América Latina, a los, a los que vienen desde Europa a hablarnos de la economía civil, es criticada la economía civil por no tener una dimensión política, una dimensión institucional. En una América Latina donde el Estado está gravemente en crisis y las instituciones no han sido ni siquiera construidas en muchos casos, la economía civil es vista con una visión un poco de ingenuidad. Bueno, ¿cómo la, economía, cómo la sociedad civil va a poder darle dinámica a la economía cuando el, mercado está, el Estado está destruido? Creo que por eso es importante que el, la idea de Estado civil, es decir, eh, una dimensión del Estado, que es la clásica, la dimensión del Estado como autoridad máxima de la sociedad, como aquella que impone de alguna manera la ley y plantea también las políticas generales, universales de la sociedad en sentido de las políticas públicas, pero que también desde el punto de vista relacional se abre a la dinámica del mercado y a la de la sociedad civil de una forma eh, distinta a la del Estado tradicional. Y ahí aparece lo que planteaba ayer eh, Adrian, que sobre el Estado subsidiario, la, la necesidad de una burocracia, sí, reguladora, pero civil, es decir, cómo combinar esa dificultad que se planteaba ayer en la discusión con Luigino, cómo recrear una burocracia que siga teniendo una forma beberiana, por un lado, porque la burocracia siempre va a tener... Una, un sesgo normativo, un sesgo, un sesgo regulatorio, pero al mismo tiempo pueda estar conectada con la dinámica espontánea de la sociedad y pueda ir este, relacionándose con lo que va ocurriendo y no sea una, una burocracia autista o una, una burocracia racionalista. Y, en ese, y luego está la cuestión institucional. Eh, ¿Cómo el Estado civil... Combina las distintas capas de la evolución institucional occidental, porque no hay solo un tipo de instituciones en el Estado moderno, sino que hay varias: las instituciones de la tradición liberal, las de la tradición democrática, las de tradición eh, de los derechos sociales, y habría que agregar una cuarta ola que sería la de las, eh, la civil. ¿no? Allí aparece también la cuestión del civil welfare, pero no me voy a extender más. ¿Cuáles serían los obstáculos a este modelo idealizado al cual uno apunta como un ideal? Bueno, por un lado el neoliberalismo, ya hemos hablado mucho de esto, estamos todos bastante de acuerdo, que eh, pone al, al mercado como el modelo, digamos, de organización de toda la sociedad, va aplanando todo el resto de las motivaciones. Eh, de alguna manera drena o desplaza las motivaciones intrínsecas y queda con las extrínsecas, y en esta homologación va produciendo conductas que permiten la invasión también del mercado en todos los sectores de la sociedad. Con lo cual allí sí se produce un encierro de la esfera de la sociedad alrededor del mercado y una dinámica de competencia individualista que termina en las crisis que ya conocemos y que se agrava incluso con los rescates financieros estatales. Que no hacen más que confirmar lo, lo hecho, ¿no? No, no, lo, no lo cambian. Pero por otro lado, el neostatismo también es otra forma de. Adrian Pabst también hablaba ayer de, eh, de, del, del state capitalism, es decir, todas las políticas que a través de un control férreo de la, de la economía y la sociedad también erosionan. Eh, este, las relaciones espontáneas, tanto de mercado como las civiles, y presionan permanentemente con, con, con impuestos y con este, funciones redistributivas, de alguna manera rompiendo esa este, lógica relacional. Y allí hay que tomar en cuenta, me parece a mí también, cómo hoy se está dando una combinación de las dos políticas. El neoliberalismo no es, una política, no es, no es igual al liberalismo clásico en donde el Estado se retira y el mercado queda libre, sino que es una política de ingeniería social, como la describió Foucault, en la biopolítica, en donde el Estado es el que promueve los mecanismos de mercado y los extiende a toda la sociedad. Y en ese sentido es también una política de ultrarregulación, paradójicamente, ¿no? porque regula para crear mercados artificialmente, como pasa con los cuasi mercados, por ejemplo, educativos, etcétera, Y va nivelando motivacionalmente, desde el punto de vista de la lógica de la maximización y el encierro individualista, toda la sociedad. De a partir de estas dos políticas, la neoliberal y la, y la neoestatista, Creo que se van sedimentando dos graves enfermedades políticas eh, que creo que hay que tomar en cuenta. Las dos enfermedades me parecen más graves. Una es la tecnocracia, que la, ha descrito, la describe todo el tiempo también Luigino Bruni, al mostrar cómo hay una colusión, especialmente en Europa, entre eh, las elites de las, de las grandes empresas, las elites del business y las élites gubernamentales burocráticas, tecnocráticas, que de alguna manera, eh, con estas políticas neoliberales de ingeniería social, van creando círculo, un, un círculo de inmunidad que deja a la sociedad civil cada vez más afuera, cada vez más pequeña, y va este, generalizando la lógica de mercado, pero una lógica de mercado, yendo de vuelta a lo de la profesora Archer de ayer, que este, tiene poco de espontáneo, porque es un mercado totalmente construido eh, a través de regulaciones que van creando una, un mercado artificialmente armado. Desde el punto de vista social eh, y político, esto va deteriorando la democracia por el hecho de que la sociedad va quedando afuera de todo el diseño de la política y se va reemplazando la lógica jurídica de derechos y obligaciones y de participación por una lógica tecnocrática en donde lo que predominan son los incentivos y no eh, toda esta política de incentivos que mencionaba Bruni ayer y que deja de lado la espontaneidad y la libertad. Y luego querría referirme al neopatrimonialismo. Este tema no, no surgió aquí, pero me parece que viniendo de Latinoamérica es fundamental tocarlo. Es decir, el neopatrimonialismo, que en realidad tiene una vieja tradición, porque el patrimonialismo quizás es la forma más antigua de, que toma la política en su historia, está, podría ser definido como el hecho de que el Estado ya no funciona más como Estado sino como funciona como un conjunto de grupos de la sociedad civil y del, y del mundo económico que cooptan, colonizan, capturan el, el estado y lo convierten en un instrumento para sus fines individuales. y en ese sentido destruyen el núcleo del, del estado imparcial, que sería el, la función pública, el civil servant, que desaparece porque se par, pasa a convertirse en empleado de la administración eh, temporal, digamos, de la política temporal del gobierno de turno, y el Estado va perdiendo su función de generar políticas públicas universales y de también este, llevar adelante la sociedad o, digamos, presidir la sociedad desde eh, instituciones eh, democráticas que son respetadas desde el punto de vista formal, pero que en la práctica eh, no, se, no se cumplen. Y en este sentido acá estaría la perversión de la, penetra, la interpenetración entre Estado y sociedad civil de la cual hablamos, porque en tanto la interpenetración del Estado y la sociedad civil desde un punto de vista positivo implicaría relaciones de reciprocidad abiertas, es decir, el, el funcionario, el político desde el Estado preside con políticas universales por ejemplo, un welfare universal, pero coordina con los grupos de la sociedad civil que están en una lógica de reciprocidad, pero no para darles un subsidio o un beneficio privado a ese grupo dejando a de todo el resto de la sociedad, sino para ir generando políticas que vayan teniendo concreción particular, pero con dimensión universal, en una reciprocidad abierta. En cambio, el patrimonialismo es una lógica de reciprocidad cerrada, donde lo que se establece es una relación de patrón y cliente, el patrón puede ser el grupo privado y el cliente, digamos, o el, o el funcionario que se pone, digamos, en una relación de dádiva o de prebenda al grupo que recibe el beneficio. Pero en definitiva se va diluyendo la función universalizadora del Estado. Y en ese sentido también va desapareciendo la relación entre la administración temporal, que sería el gobierno de turno. Y el Estado, que va perdiendo toda forma, pasa a ser simplemente un instrumento del gobierno de turno y de los grupos de poder asociados contra él. En el caso de América Latina, bueno, antes de ir a América Latina, creo que eh, hay que mencionar también como enfermedad política la reacción populista. La reacción populista, que puede ser de derecha o de izquierda, me parece... Como en todos los análisis del populismo, siempre hay una complejidad del fenómeno populista, no se lo puede simplificar, pero básicamente tienen en común, tanto el de derecha como izquierda, que intentan derribar este neopatrimonialismo, que es la enfermedad de la mala relación entre el Estado y la sociedad civil y el mercado, sería la, la enfermedad de la reciprocidad cerrada y prebendaria frente a la reciprocidad abierta y universal, y pretenden solucionarlo eh, a través de una rebelión encabezada por un líder o por un movimiento o por un grupo político de todo el pueblo o de los que pretenden representarlo, que derriba las élites patrimonialistas que van tomando el poder sucesivamente en los distintos países y que eh, de alguna forma eh, cree que de esa forma se termina el neopatrimonialismo, porque dejan de estar las distintas élites en el poder y pasa ahora sí a estar representado el pueblo universalmente. Pero claro, esto tiene un precio, ¿no? porque el, el populismo en general considera que las instituciones democráticas son la coartada que las élites que se van sucediendo en el poder tienen para colonizar el Estado. y, Por lo tanto, la forma de sacar a las élites definitivamente de, del poder y, y romper este orden patrimonialista sería la de la eliminación de estas instituciones, especialmente las liberales, división de poderes, independencia de los jueces, etc., unificando un poder democrático radical basado en el sufragio universal y eliminando de a poco la posibilidad de un pluralismo político. Bueno, yo tengo la opinión de que esta es una pseudo solución, porque no solo no, no elimina el patrimonialismo, sino que lo agrava ya no es un conjunto de elites que se van sucediendo en el poder los que toman el estado, sino que es una sola élite, la élite supuestamente popular, la que captura el estado, captura la riqueza nacional y en definitiva crea un sistema de reciprocidad absolutamente cerrado donde huyen todos los capitales, huye la sociedad civil y queda, eh, digamos, un encierro absoluto que este, rompe más todavía la, la relacionalidad. El caso latinoamericano yo creo que es un caso, ya no me queda tiempo, porque se puede discutir de, después, de combinación de todas estas situaciones a lo largo de la historia. O sea, por un lado, nosotros... Eh, siempre hemos tenido en nuestros países una visión estadocéntrica, ¿no? desde, desde la colonia, pasando por las élites o las oligarquías liberales conservadoras, y también los movimientos, grandes movimientos populares o las este, distintas políticas desarrollistas y luego dependentistas, de, digamos relacionadas con la teoría de la dependencia. En general pusieron en el Estado la gran esperanza para la organización de la sociedad y no tanto en la sociedad civil o en el mercado. Las políticas neoliberales supuestamente venían a romper eso, y en gran parte lo hicieron, porque la expansión del mercado, de las privatizaciones y desregulaciones rompieron parte de ese modelo. Pero si uno los analiza bien, en realidad las políticas neoliberales también han sido políticas neoestatistas, fuertemente este, presididas por una ingeniería social. De lamentable forma, ¿no? porque fueron este, agravando la, la situación, generando todo lo que sabemos de, de estas políticas. Bueno, yo mencioné el caso chileno, que habría que mencionarlo aparte, pero después, si quieren, lo hablamos. Ahora, creo que por debajo, tanto de las políticas estatistas como neoliberales en América Latina, siempre está el patrimonialismo. O sea, siempre está el Estado cooptado, ya sea por las élites oligárquicas o por los movimientos populares, pero que eh, hacen imposible una apertura, una relacionalidad abierta y una integración sana entre mercado, Estado y sociedad civil. Y en ese sentido, como decía recién, los últimos eh, gobiernos populistas eh, han institucionalizado el patrimonialismo porque ni siquiera quedan las instituciones... Clásicas como para ponerle límite al unicato, a la hegemonía de un grupo que se apropia del poder y por lo tanto también de la, propia, de, de la sociedad civil y, de, y del mercado que quedan reducidos a la lógica de ese grupo. Entonces me parece a mí que el, el problema en América Latina tiene más que ver con la cultura autoritaria que predomina tanto en las élites más oligárquicas como en los grupos más populares y en la desconfianza de base de la sociedad en donde eh, parece imposible encontrar una salida distinta. Bueno, para terminar, querría decir, y con eso acabo, eh, que me parece que eh, la articulación política de las tres esferas tiene que incluir de alguna forma las distintas capas de las distintas tradiciones institucionales la republicana o liberal que garantiza de alguna manera el pluralismo, la división de poderes, la democrática que permite la participación popular y los derechos sociales, y una nueva articulación civil que permita también abrir el Estado a las lógicas de la reciprocidad que estuvimos analizando estos días, pero que esto no se pueda hacer de manera eh, radical a través de un golpe de poder, y ahí vuelvo al inicio, sino que hay que hacerlo de manera gradual y relacional, porque si no se hace de esa forma, caemos en errores peores y en situaciones como las que hemos vivido en los últimos años, en donde por el querer solucionar de una manera simplista el problema social, el drama en algunos países, en este momento en América Latina especialmente, está llegando a extremos inconcebibles. Gracias.